siempre va? Muy bien, Pablo Gerardi, bienvenidos a todos ustedes en casa. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos y por acompañarnos. Y como lo decía Pablo, diversos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición del Central de la Noche del Jueves, entre ellos, el más importante tal vez, el allanamiento anunciado, que ya comenzó en horas de la mañana. Este y otros temas, los principales en nuestros títulos. Lo dicho, la policía allanó propiedades de Cristina Fernández. Fueron dos operativos dispuestos por el juez Claudio Bonadío en los domicilios de Recoleta y Río Gallegos. Los procedimientos fueron a partir de la autorización que dio anoche el Senado Nacional. Participaron perros entrenados en detectar dinero. No se permitió el ingreso siquiera de abogados. La expresidenta está sospechada de organizar una asociación ilícita para quedarse con dinero de corrupción en la obra pública durante su gobierno. Frente a las propiedades hubo manifestaciones de rechazo. $20,134 para no ser pobre en la Argentina. Una familia tipo de 4 integrantes necesitó en julio ese ingreso mensual en promedio en el país, según el INDEC. El organismo oficial informó que la canasta básica total que mide la línea de pobreza subió 2.7% el mes pasado. Además, el mismo grupo de familia precisó $8,118 para no ser indigentes. En este caso, la canasta básica alimentaria en julio aumentó 3.5%, más que la inflación. El dólar sigue en alza, se ubicó en 31 pesos. Avanzando a paso firme, subió 17 centavos en relación a la jornada de ayer y pisó el máximo histórico, 31 pesos. Cerró a 29,90 para la compra, 30,98 para la venta en casas de cambio y bancos de la City porteña. En las casas de cambio de Mendoza, se ubicó en los 31,20. El rumbo alcista coincidió con la depreciación del real en Brasil, frente a la escalada de tensiones en la guerra comercial de Estados Unidos y China. Hoy se supo que la actividad económica cayó 6.7% en junio y está cerca de confirmar un estado recesivo. Se tensa el conflicto universitario. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo decidió convocar a una marcha por el conflicto docente el próximo lunes 27 de agosto en la Plaza Independencia. En una resolución expresan la preocupación por el ofrecimiento salarial al que calificaron de tardío y vergonzoso. Por su parte, el jefe de gabinete dijo que el Ejecutivo apuesta a partir del diálogo con los distintos gremios a encontrar una solución. Hoy manifestantes de distintos claustros decidieron tomar el rectorado en forma pacífica y frente a esto el rector Daniel Pizzi dispuso asueto administrativo. Fortunato, podrían pedir agravante por el vínculo. Continúa en San Rafael el juicio por la muerte del joven rugby ocurrida el 9 de septiembre del año pasado. Esta noche van a inspeccionar la escena del crimen a la salida del bar La Mona, donde murió Genaro. Y allí estará Julieta Silva, la única acusada. Se cree que al momento de los alegatos, el fiscal Fernando Gusso podría poner en consideración el agravante de la relación de pareja que eleva las penas en los casos dolosos hasta la perpetua. Los alegatos serán el jueves de la semana que viene, luego la condena. Vamos a ir a la información en vivo desde la ciudad capital. Sí, con el tema de las facturas del gas, que en muchos casos son impagables. De esto nos va a hablar a esta hora Sofía Fernández. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Pablo Noel, y a todos en casa. Nos encontramos en la Plaza Independencia, donde se convocó a un frazadazo en contra de justamente las facturas de gas elevadas que han llegado a los hogares mendocinos. Muchos han sido los convocados, aunque quizás no se vio tantas frazadas como se esperaban. En instantes, dialogamos con los protagonistas. Muy bien, volvemos enseguida. Gracias, Sofía. También llega la información deportiva con Gonzalo Fernández. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Mucha información deportiva para esta noche. Se sorteó el fixture del Federal A. Maipú va a debutar como local ante Racing de Córdoba. Huracán Las Heras deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto. Vamos a hablar de Ginóbili. ¿Se retira o jugará una temporada más Ginóbili? Del Potro tiene que defender el tercer puesto del ranking en el US Open. Gimnasia Independiente. Muchísima información deportiva en el Central. Gracias, Gonzalo. Existe una vía de comunicación que siempre está habilitada y es el WhatsApp, 2613377500. Lo aprovechamos estas tecnologías modernas, estas aplicaciones, para que nos conectemos más de cerca, que ustedes también nos aporten información necesaria para el resto de la comunidad. Estamos fotos, videos, lo que puedan decirnos y mostrarnos. Bienvenido sea.
Vamos a contarles que este mes es el mes sanmartiniano por excelencia y nuestro compañero Julián Chávez trae algo muy especial. Hola Julián, buenas noches, contanos. ¿Cómo están, compañeros? Qué lindo lo que vamos a ver de San Martín, pero lo vamos a ver en un ratito, ¿no es? Ah, bueno. Ay, ¿en serio? Primero nos vamos a meter con algo que también nos pareció muy interesante. En todos los mundos, así se llama el espacio, tratamos de bucear, meternos en esos mundos que, o porque nos quedan muy lejos, o porque nos son inaccesibles, o lo que es más interesante, porque no queremos ver, no nos enteramos lo que pasa. Festejo el Día del Niño en San Felipe. Nos metimos adentro de la cárcel para ver este festejo y tratar de bucear en la mente, en el corazón de esos niños que tienen que ir hasta la cárcel para recibir el abrazo de un padre, que tiene que ser una de las cosas más difíciles que puede vivir una familia con un padre privado de la libertad, sea lo que sea que ese padre haya hecho. Festejo al niño de San Felipe en un ratito en todos los mundos. Gracias, Juli. Algo que habíamos quedado debiendo en la jornada de ayer y que la con verdad, todo lo que pasó en el Senado Nacional prácticamente no pudimos contárselos. Exactamente, dimos prioridad a la urgencia, pero esos temas sin duda nos transportan emotivamente, muchas veces y reflexivamente, a esos otros mundos, para mostrarles todos los mundos. Más noticias de Mendoza, las resumimos. El lunes se definirán si otorgan o no la prisión domiciliaria a Leonardo Issa. Ese día la Cámara de Apelaciones definirá si el acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Norma Carletti espera el juicio en su casa. El abogado defensor Daniel Sosarditi dijo que el estado de salud del ex marido de la víctima está muy deteriorado. Dijo que padece un fuerte cuadro de anorexia y depresión. Primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. Se realizará el lunes 27 desde la legislatura hasta los tribunales provinciales. La realizarán familiares de víctimas de violencia institucional y de Estado. Natalio Oro, familiar de una víctima de violencia institucional, dijo que la mayoría de los casos están cajoneados en la justicia. Cerraron el Cristo Redentor por nevadas. El paso internacional Cristo Redentor se encuentra cerrado por la gran cantidad de nieve que está cayendo en la alta montaña. Las autoridades informaron que el tránsito se encuentra interrumpido para todo tipo de vehículos por las nevadas y los fuertes vientos. Está pronosticado que el frente frío durará hasta la madrugada del viernes. 20:07, momento de la información en vivo. Bueno, decíamos que hay boletas de gas que son impagables, mucha preocupación y la gente que ha salido a las calles. Había una propuesta justamente para llevar adelante este frazadazo en pleno centro mendocino. Hasta allí llegó Sofía Fernández para contarnos de qué se trata. Adelante, Sofía. Sí, esta convocatoria que estaba prevista para las 19 horas, donde muchos mendocinos se hicieron lugar para llegar hasta la Plaza Independencia y mostrar su enojo contra los aumentos del gas, sobre todo en las boletas que han llegado a los domicilios en los últimos días, donde las cifras son bastante altas y por supuesto que preocupa a los ciudadanos. En su caso, señora, ¿cuánto le llegó? A mí me llegó 1.500 pesos casi, y 2.700 de una boleta que nunca me llegó, y la anterior que pagué, que fue la última, de 200. O sea que me parece una locura, de 200 pesos a 2.700, la verdad que es, no sé, no, es inexplicable. ¿No hay bolsillo que alcance para pagar estas boletas? Y no. Yo había hecho un reclamo en Ergas, me gestionó, me hizo una inspección, pero no obstante eso, me pasó esto. Bueno, ¿y en su caso, señora? Y en mi caso, tres boletas de 8.800 pesos, al cual tengo mi mamá que tiene movilidad reducida y mi hermano que le dan convulsiones. Los remedios son recaros y es imposible, más la boleta de la luz que lo llegara alrededor de 3.000 pesos. Y cuando todo mi barrio, casi todo mi barrio está enganchado y somos muy pocos los que pagamos. Y no puede ser las boletas que no han llegado en menos de dos meses. Los de Cogas dicen otra cosa, ¿eh? Encima tres boletas pegaditas de 8.800 pesos. Dice que todo. ¿Tenemos otro caso? Mira, yo haciendo una economía terrible estoy pagando 2.000 pesos de gas, pero lo que más me indigna es que una boleta, si de un consumidor de Buenos Aires, la misma categoría, doméstico, R1, paga el gas mucho más barato que nosotros, y nosotros somos productores de gas. Entonces eso me vuelve loco. Están pagando el gas ellos, el metro cúbico en total, en promedio, 4.90 pesos. Nosotros 6.94 pesos, lo producimos y encima tenemos una provincia muchísimo más fría que Buenos Aires. Entonces es una toma de pelo esto. Esto es un robo, es un saqueo a la provincia de Mendoza. Y el gobernador no hace nada. Lo único que nos están defendiendo es Ramón, es Mario,
todo lo demás se callan. Gracias. Bueno, y está con nosotros también Mario Vadillo, que fueron un poco los que organizaron esta convocatoria. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, agradecemos mucho a la ciudadanía que ha participado. También sabemos de muchos que no han podido venir porque es un horario de trabajo. No obstante, nos han seguido por las redes sociales, nos han apoyado. Y creo que en realidad lo que se está apoyando es a la provincia de Mendoza. Mendoza tiene graves problemas con el tema del gas. Lo hemos tenido por años. Mendoza está mal categorizada con respecto a su clima. Eso nos lleva a que siempre tenemos el mismo problema todos los años, con facturas que se han vuelto impagables. Ahora lo que se ha sumado a que Ecogas ha hecho fraude, no ha hecho facturas estimadas, facturas que no responden a mediciones reales, y eso sin lugar a duda a muchas de las familias le ha llegado estas facturas que no entienden. Muchas del barrio tienen diferentes, mismas casas tienen diferentes mediciones porque algunas han sido artificiales, hechas desde escritorios. Creemos que Ecogas se le debe quitar la concesión. Ecogas se ha robado más de 500 millones de pesos en inversiones obligatorias que no hizo, ha hecho facturas estimadas truchas y por sobre todo ha tenido un maltrato para todos los usuarios de Mendoza. Evidentemente en este momento Ecogas lo que merece es que se quede en Córdoba donde está ahora alojado, la empresa Ecogas ahora es de Córdoba, y que sea una empresa mendocina la que dé el servicio a nuestros usuarios. En cuanto a la convocatoria, ¿ustedes están satisfechos con todas las personas que vinieron o para ustedes creen que, porque en su discurso recién decían tenemos que sumar a más personas? No, que yo creo que en esto hay una problemática que la gente ha naturalizado que no tiene que protestar. Se le ha dicho que no, que la protesta es partidaria. Yo creo que las protestas no son partidarias, las protestas son ciudadanas. La gente que usted ve acá viene con su factura, viene con su frazada porque tiene un problema real. Nosotros en eso creemos que cada día más hay que seguir haciendo protestas ciudadanas. Ramón, bueno, ¿cuántos son los reclamos que han llegado hasta la Plaza Independencia? No sabemos, son muchas personas. No tenemos una manera de sacar un número, pero la verdad que es mucho más de lo que nosotros esperábamos, porque lo que lamentamos es que la cantidad de gente que ha venido por el agobio que se está sintiendo en los hogares de la familia. Y esa es nuestra función, pelear para poder mejorar esa situación. ¿Qué tiene que hacer la gente que le llegan estas boletas de gas? Bueno, hay dos puestos fijos que Protector ha puesto, lo pueden ver acá en la Plaza Independencia y en la puerta de Ecogas. En la puerta de Ecogas hay que ir y hacer el reclamo por la facturación estimada. Cuando vea que no lo puede pagar, junte la documentación, haga el reclamo, pero no deje de reclamar, porque si no sería como quejarse y estos señores van a seguir abusando. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, estamos viendo boletas que la verdad que tienen cifras bastante altas. Como acá este señor, bueno, cuéntenos, ¿cuánto le llegó a usted de gas? De gas tengo 2.280 y de luz tengo 3.530. Y se hace re difícil pagarlo con el sueldo que tiene mi vieja, más que, bueno, yo ahora estoy sin trabajo, también tuve que dejar la facultad porque no puedo pagarla. Y bueno, es un bajón porque a todos les está llegando más o menos lo mismo y a algunos mucho más. Y no se puede creer cómo están robando con las tarifas, imagínense con el resto. Señora, le voy a responder. Bueno, como ustedes están escuchando, hay muchas personas que están enojadas por las facturas de gas que les ha llegado a sus domicilios con cifras bastante altas con respecto a lo que abonaban anteriormente. Ya está finalizando esta convocatoria, pero hemos podido ver que si bien la convocatoria estaba con las frazadas, muchos han venido directamente con sus boletas y no tanto con frazadas. Y bueno, estábamos escuchando a las personas que están enojada. Y se vayan, porque el pueblo está, ya no da más el pueblo, ya no da más el pueblo. O si no, que nos aumenten a 50.000 pesos los sueldos, entonces vamos a pagar tranquilo. Pero esto es una barbaridad lo que están haciendo con el pueblo. Es un robo al pueblo. Que ajusten ellos también. Que ajusten también ellos, los del gobierno. Que dejen de subir. ¿Dónde están los legisladores? Pero yo convoco al pueblo, así, a Ramón, sí, felicitaciones. No importa que sea quien, porque no es esto partidario como dijo el señor. ¿Dónde está la plata que recibieron del Fondo Monetario? ¿A dónde lo han invertido? Bueno, ahí estamos escuchando entonces algunas voces de los mendocinos que se han citado en la Plaza Independencia a reclamar
contra las boletas de gas que les ha llegado a sus domicilios. Muy bien, Sofía, más que elocuentes, ¿no? Cada quien tiene probablemente en su familia su propia realidad y sin duda en términos generales el tema de las tarifas, del costo que tiene hoy calefaccionarse en el invierno, golpea por todos lados. Es un dolor, un flagelo que realmente uno lo percibe por todos lados. Máxime en nuestro grupo de medios, ¿verdad? En Grupo América, las denuncias, las quejas son permanentes en las vías de comunicación, ya sea en radio, en televisión, a través del diario online. Los planteos de situaciones particulares inalcanzables son realmente numerosos. Una situación que no nos escapa, pero bueno, verlas testimoniadas aquí habla de un malestar muy generalizado. Además, Pablo, cuando nos ponemos a mirar en lo que vos decías, la intimidad de cada familia, de cada uno, no solo la persona tiene que velar por poder cumplir con estas obligaciones, que puede ser pagar los servicios, como puede ser el gas, la luz, con facturas abultadísimas. Estamos hablando, por ejemplo, de que una familia tipo necesita más de 8 mil pesos para poder cubrir las necesidades alimentarias, es noticia hoy, más de 20 mil pesos para la canasta básica, que es simplemente aquello que es lo indispensable para poder llevar adelante la vida a lo largo del mes. El combustible, que ha aumentado muchísimo, es decir, que para poder transportarse, para poder moverse también, hay que desembolsar mucho más dinero. La situación es compleja desde distintas aristas, ¿no? Seguro, y además que no existen ya estrategias de calefacción, por ejemplo, un invierno que ha sido delicado, crudo, no son ninguna accesible, ni calefaccionarse a leña, porque la leña ya no es lo de antes, las viviendas no están preparadas para eso, la electricidad también se ha encarecido proporcionalmente, cualquier tipo de estrategia hoy se ha vuelto difícil de costear, y es allí donde volvemos a discutir un tema que ya tiene por lo menos 24 meses, desde que comenzó la discusión y la justificación por parte del Ejecutivo Nacional de decir, bueno, hay que sí o sí sincerar los precios de las tarifas y pagar lo que cuesta generar los hidrocarburos o la electricidad en su caso. El problema es que el resto de la economía no acompañó, los indicadores sociales tampoco acompañaron y sucede esto. Independientemente están las discusiones, por ejemplo, sobre los controles de una empresa. Están denunciando que no han hecho las inversiones que corresponden por marco de concesión, por ejemplo, que debería investigar el Estado y juzgar, o en todo caso, revisar la concesión. Y otras cuestiones que a los usuarios muchas veces nos cuesta entender, ¿no? Porque vos observás la facturación y, por ejemplo, hay facturas estimadas. Es decir, cuánto cree la empresa que pudiste gastar y no un dato concreto de medidor. Entonces, en ese tipo de casos, la persona dice, ¿cuánto tengo que pagar y en base a qué mandan este monto? Allí hace falta más rigurosidad, más detalle, más precisión, porque hace a la justicia. También está el reclamo que hizo Mendoza. Tenemos isotermas aquí, determinadas temperaturas en el año que nos hacen una región particular. Y eso no se atendió. Nunca se resolvió. En los cuadros de tarifarios cuando se revisó por parte del Ministerio de Energía de la Nación. Y por lo tanto hay mucho pendiente. La tarifa social, ¿alcanza a todos los que la necesitan o es restrictiva? Acabamos de saber que desde el 1 de septiembre vamos a exportar gas a Chile. Claro, dejamos el invierno y empieza a sobrar el gas. ¿Pero qué hacemos con esos recursos? ¿No deberían volver quizá en ayudar a muchos de ellos, de los que acabamos de ver, que no pueden costear, o nosotros mismos? ¿Eh? A todos nos duele de alguna manera costear estas tarifas. Creo que hay mucho por revisar todavía. Vamos a dejar este tema por aquí, no está por supuesto resuelto. Pero tenemos que hablar de los allanamientos, otro de los asuntos que nos ha tenido en vilo en las últimas horas. Los allanamientos a las propiedades de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández, determinados por el juez federal Claudio Bonadío y que se pudieron hacer por el visto bueno que le dio ayer el Senado a esta iniciativa. Rápidamente el juez Bonadío indicó el despliegue de las fuerzas. Cerca del mediodía comenzó en el departamento de Cristina Fernández en Recoleta, por la causa de los cuadernos de las coimas. Estamos hablando de ese edificio que se ubica en Uruguay y Juncal, al que llegó una gran cantidad de agentes de Policía Federal y también de Infantería con equipamiento para hacer este allanamiento. Hubo un gran despliegue técnico en ese operativo, miembros de la Policía Científica, equipos especiales, maletines, los escáneres que reclamaba la propia expresidenta para evitar que se rompieran paredes, por ejemplo. Policías entraron con testigos al departamento de la exmandataria actual senadora. La justicia sospecha que Cristina Fernández, expresidente de la Nación y actual senadora, como lo decís, Pablo, instrumentó junto a varios funcionarios una red de sobornos
provenientes de la obra pública y del sector energético, aquello que la prensa ha decidido llamar el caso de las coimas o de los cuadernos K. Bueno, eso es lo que busca juzgar, mientras surgen más y más declaraciones que apuntan a la misma idea. Pero el tema es que aparecen o no los elementos que han sido denunciados. El otro allanamiento fue en la vivienda que compartían la expresidenta con el expresidente, su exesposo ya desaparecido, Néstor Kirchner, en Santa Cruz, en la capital Río Gallegos. Allí llegó también la policía, imágenes que vemos, policía federal, y realizó lo mismo, incluso con auxilio de algunos canes especializados o entrenados para detectar dinero. Claro, y otro dato que es importante señalar o agregar es que se hablaba mucho de qué veracidad o cuánto puede servir un allanamiento tan anunciado, pero lo cierto es que Bonadío no está buscando encontrar dinero en estas propiedades, sino que quiere saber si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que ha escuchado en su despacho a partir de las declaraciones de un sinnúmero de testigos. Por eso también parte de las fuerzas que han respondido a los operativos de Bonadío también van a ir en busca de otras locaciones denunciadas en este reparto de dinero que denunció Centeno en sus cuadernos. Por ejemplo, el convento de General Rodríguez, donde el propio José López intentó ingresar ese bolso con 9 millones de dólares, que ya fue inspeccionado tiempo atrás y que volverían a revisar para tratar de establecer compatibilidad entre lo que están viendo los peritos y lo que ha sido dicho en la sede judicial de Comodoro Py. Gregorio Dalbón es el abogado de la actual senadora nacional, expresidente de la Nación, Cristina Fernández. Y habló esta mañana. Vamos a escucharlo. Un allanamiento difícilmente se avisa con tanto tiempo, con tantos meses. Realmente, en cualquier lugar del mundo, cuando se allana es de improviso. Esto me parece más una cuestión que quiso hacer Bonadío para humillar a Cristina. Es abstracto el allanamiento porque va a salir negativo. No hay absolutamente nada más que recuerdos y cosas personales de la expresidenta de la Nación. Lo que están haciendo es hostigarla. Y ayer lo dijo muy claro en su alocución. No la van a hostigar y no la van a hacer arrepentir de nada de lo que hizo en su gestión, porque está orgullosa del país que teníamos y está obviamente muy mal en referencia a cómo está el país hoy, ¿no? ¿Va a participar, En la medida que sea necesario, vamos a hacer todo lo necesario para cubrir todo lo que tiene que ver con los derechos de mi defendida y de la causa, en realidad, de la legalidad de la causa. Si querían circo, bueno, acá lo tienen. Esto es lo que logró Bonadío, porque es abstracto hacer un allanamiento con un mes o dos meses de anticipación en cualquier lugar del mundo, no en la justicia argentina. 23 minutos pasaron de las 20 y vamos a seguir con este caso, porque por estas horas la Presidenta de la Nación está en el Instituto Patria. Ese instituto que ella conduce y que, bueno, de alguna manera sirvió de basamento para su nueva conformación política, Unidad Ciudadana. Allí estaba, por ejemplo, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, quien, bueno, hizo una defensa de la expresidenta, criticó de nuevo, como lo había hecho ayer en la sesión, este tipo de disposiciones del juez Bonadío y planteó dudas sobre la seguridad de Cristina Fernández. Van a saber dónde duerme, cuáles son las ubicaciones que tienen, así que bueno, estamos muy preocupadas también por la seguridad de Cristina. ¿Dijo algo la expresidenta con respecto a los allanamientos? Esto que estamos comunicando, además de, por supuesto, resaltar las graves irregularidades del juez Bonadío, ¿no? No entendemos por qué acá en el departamento donde ella habita más tiempo por su carácter de senadora, echaron al abogado defensor y en Río Gallegos dejan que el abogado defensor presencie el allanamiento, ¿no? ¿Qué se debe eso? ¿Cuál es la hipótesis de la expresidenta? Y la verdad que estamos evaluando qué vamos a hacer con estas medidas. Además, tenemos en vista o estamos verificando qué pasa con el tema de los testigos que están en Río Gallegos. Acá la senadora Ana Almirón les va a contar.
tenemos alguna información que las estamos chequeando de que los dos testigos que participaron en Río Gallegos del grupo autodenominado Jubilados Unidos estaría muy ligado al senador Eduardo Costa. Entonces estamos verificando sus identidades para ver si esto no sería irregular también en el allanamiento. Bueno, claro, hacia uno y otro lado se expresan, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a algunas personas de la oposición muy cercanas a Cristina, como puede ser la legisladora mendocina Fernández Agasti, pero por otro lado también habla la gente del gobierno. El jefe de gabinete Marcos Peña habló sobre el hecho, casi inevitable en la jornada de hoy, planteó que, bueno, los procedimientos dictados por la justicia hay que respetarlos. Lo que hay que mirar es el normal desarrollo de las instituciones que están funcionando, las instituciones de la República, la separación de poderes, y no hay ningún elemento que sustente una acusación de que ese funcionamiento hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, esté motivado por situaciones políticas. Está motivado por un normal desarrollo de que en este caso haya justicia. Lo más importante es que el presidente tomó la decisión desde el primer día en que haya una total independencia del Poder Judicial. Quiero recordarles que cuando lo denunciaron al presidente, hace algunos años ya, al principio del mandato, él fue el primero de decir, quiero que me investiguen ahora, quiero que me investiguen en tiempo real, quiero ponerme a disposición de la justicia, y ojalá que hubiéramos tenido esa situación cuando se lo denunciaron a muchos de estos personajes que hoy están en la tele o están presos, cuando nuestros dirigentes los denunciaban hace 10, 12 años, ¿no? Y que ninguna de esas causas avanzó y ahora están avanzando. No creo que se trate de una cuestión política, sino justamente de una concepción de la República. Gracias. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque ha sido sin duda central en la jornada. Sí, definitivamente. Antes vamos a hacer una pausa y por supuesto la invitación para quedarse en la pantalla del 7. Pinturas Tecno adelanta el futuro con el nuevo Tecnoplast Ecomax. Un impermeabilizante para techos con burbujas de aire incorporadas que mejoran la aislación térmica, permitiendo ahorrar en calefacción y protege mucho más de la lluvia. Desarrollado por Tecno Argentina, hoy presentamos nuevo Tecnoplast Ecomax. Tecnología para tu techo. Juntos ya dimos la vuelta al mundo, como lo soñó alguna vez Julio Verne. Pero ahora llegó el momento más esperado. Vamos a recorrer nuestra provincia como nunca la viste. Desde el aire. Desde el aire es presentado por Gobierno de Mendoza. Hoy el viento sopla hasta llevarnos al departamento de Tunuyán. Con nuestro globo llegamos hasta el colorido distrito de Colonia Las Rosas. A 10 kilómetros del corazón de Tunuyán volamos sobre la flamante ciclovía sobre la ruta 92. Con el objetivo de conectar distintos puntos del departamento, las ciclovías de Tunuyán son además obras claves en materia de seguridad vial. Desde el aire vemos la ciclovía proyectada sobre la popular calle Yrigoyen de Tunuyán, que atraviesa cuatro barrios hacia el sur del departamento. Nunca lo imaginaste, pero ¿Mendoza se ve mejor? Desde el aire. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Maipú alienta la cultura. Por eso lanza Innovarte, el primer fondo municipal para industrias creativas, con la finalidad de revalorizar el potencial cultural de Maipú. No te pierdas la oportunidad de participar con tu sentido más cultural. Maipú es cultura.
Informate en www.maipu.gov.ar. Maipú Municipio. Vení a Bea y ahorrá como nunca con los precios impresionantes que tenemos para vos. Del 24 al 30 de agosto, fideos Providencia paquete 500 gramos, 12 pesos con 90. Queso cremoso Super Creme, los 100 gramos, 10 pesos con 90, llevando media horma o más. Bea. Estamos en condiciones de afirmar que el fin de semana va a estar bueno. Branca, único. Nuevo Pampers Comfort Sec con Extra Sec Pods. Mantiene a tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Pampers, amor, sueños y juegos. En agosto, aprovecha precios increíbles que te acercan a tu Renault Kwid 0 kilómetro desde 249.900 pesos a tasa cero, hasta 140.000 pesos en 18 cuotas o anticipo desde 82.250 pesos y saldo hasta en 60 meses. Mediterráneo, concesionario oficial Renault en Mendoza. Carnes La Santina, super oferta. Asado de ternera de oferta, 89 pesos con 99. Calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gómez Oro, casi esquina Sarmiento, Guaymallén. La Santina, calidad superior siempre. La tijera, siempre la más económica. La tijera. Atención, tapiceros. Cuerina Búfalo, todos los colores, mil usos, 99,90 el metro. La tijera. San Martín, 1744, esquina Córdoba. Llévate todo con las ofertas de Musibundo. Aprovechá hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en los mejores productos seleccionados y evolucioná tu casa. Musibundo, parte de tu mundo. Sensacional liquidación de invierno con precios insólitos en Balbi Funcional. Camisas Polo Club para hombre, 279,99. Remeras en seda fría con brillos para dama, 129,99. Camisetas térmicas para niño, 99,99. Balbi Funcional, los precios más bajos siempre. En invierno todo lo de afuera se muda a casa. Limisques se hacen estadios, alfombras túneles, amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lysoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lysoform, S.C. Johnson, una compañía familiar. Mar del Plata, ida y vuelta, 10 días, 7 noches, Hotel Versalles, 4 estrellas, desde 12 cuotas de 815 pesos, efectivo, 7.999 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes, La Acera 699 Ciudad, teléfono 4-25-96-66. Todos tenemos un sueño que cumplir, un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales, sueños en realidades. Universidad de la Aconcagua. Tu sueño, nuestra meta. Inscripciones abiertas. uda.edu.ar. En Bicicletas Evolution, aprovecha los descuentos del 15, 25 y 50% en bicicletas de niño con service sin cargo y un año de garantía. Aparte, plan canje en 12 y 18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution, Godoy Cruz y Costanera, Guaymallén. Recuerde, del 21 al 27 de agosto vence el impuesto automotor. Si aún no recibió su boleto, puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar al 148, opción 1, para más consultas. ATM, Administración Tributaria Mendoza. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta, asado, todos los cortes a elegir. Vacío, punta de espalda, entraña, 129 pesos con 99. Te esperamos en San Miguel, 1808 de Las Heras. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo, solo calidad.
Jumbo Ofertas. Del viernes al domingo, llevando dos, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de vino, champaña, cervezas, galletitas, fideos y arroz. Jumbo, te da más. Emergencias es mucho más que emergencias. Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio. Desde 11 pesos por día tenés médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartilla médica, hasta un 50% de descuento en farmacias, doctor en línea, una aplicación para consultar a un médico estés donde estés y mucho más. Llama ahora al 0810-222-0092 y asociate. Emergencias, somos parte de tu vida. Pasaron 35 minutos de las 20 y vamos a meternos en otro conflicto, que es el que se está desarrollando en cuanto a la protesta que realizan los docentes de las universidades aquí en la Universidad Nacional de Cuyo y la posición de los padres y de los alumnos. El tema traspasa toda la educación superior en la Argentina, aquella que depende del Consejo de Universidades que están representados a nivel nacional. Y aquí el conflicto encabezado por fundamentalmente los gremios que representan a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero sumemos uno de los elementos o costados que hemos venido repasando en los últimos días. No solamente llevan meses los docentes reclamando un aumento que no llega, sino que además los alumnos ya llevan un mes entero sin clase. Bueno, lo cierto es que en este marco es que estudiantes y docentes de la Universidad de Cuyo decidieron en una asamblea tomar el rectorado para defender la educación pública. Anunciaron que van a permanecer ahí hasta mañana, porque mañana va a haber una reunión nacional de gremios docentes. La asamblea se hizo al mediodía de hoy. Participaron docentes, estudiantes, graduados y también personal de apoyo de la universidad para definir el futuro del plan de lucha que están llevando adelante los docentes desde hace ya más de un mes. Bueno, en general hubo unanimidad en la mayoría de los planteos, pero en esta toma puntual hubo una diferencia allí, algún resquemor con una franja morada que había sido parte de esta toma. Y pidieron por votación que se retirara de esta toma por plantear que existen contradicciones en su accionar por el hecho de ser parte de la fuerza que conduce el gobierno a nivel nacional. Claro. Bueno, por otro lado, los docentes universitarios, tenemos que decir, siguen adelante con el paro nacional y estuvimos con algunas personas que hablaron, testimonios de alumnos y también de Francisca Staiti, representante de la FADUNC. Nosotros no, bajo ninguna circunstancia queremos llegar a esta situación. Para nosotros lo ideal sería que el gobierno nacional decidiese, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria, invertir en educación, en la universidad fundamentalmente, pero hemos visto que desde que asumió ha hecho todo lo contrario. Alrededor del 0,86% se invertía antes en educación del Producto Bruto Interno y ahora tan solo el 0,71%. Han habido recortes del presupuesto en términos nominales, este año fue de 4.000 millones de pesos aproximadamente, y es por eso que entendemos que si bien nos vemos perjudicados por no poder asistir a clases, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La conciliación obligatoria en sí no es una medida ilegítima para nada, es un instrumento que tienen los gobiernos, pero en este caso ha sido utilizado con una clara intención de romper la huelga. Eso es lo que han intentado hacer. Sin embargo, ya nos hemos enterado que pareciera que los sindicatos la semana que viene van a seguir en paro y es muy probable, si no seguro, que los estudiantes sigamos apoyando con un paro estudiantil que hemos decretado también. Se determinó tomar esta decisión en conjunto de tomar el rectorado como medida de fuerza, ya que no hay respuesta, ¿no es cierto?, desde el gobierno a la demanda de aumento salarial que vienen exigiendo los docentes desde el principio de año. O sea, vienen pateando las respuestas desde el principio de año, les han aumentado de hecho un 5%, ahora les ofrecen un 10%, cuando el mismo gobierno es el que admite que hay un 30% o más de un 30% de inflación. Y hay varias tomas en varios lugares del país, porque creo que el ajuste del que estábamos hablando y del que vamos a seguir denunciando, también lo están sintiendo los estudiantes. Mañana tenemos plenario de Secretaría General de la CONADU Histórica, nuestra asamblea terminó hace poco más de media hora y lo que resolvió la asamblea es continuar la próxima semana con el cese total de actividades. Bueno, los argumentos son casi indiscutibles. Sí. Este aumento que llegó de manera tardía, que lo reconocen las mismas autoridades, y además están replicando por tercer año ya una metodología que tiene ya dos antecedentes grandes. O sea, las etapas anteriores también vivimos este mismo conflicto con esta misma extensión, con la queja de los padres, la
Bueno, la falta de clase de los chicos. El malestar de los docentes que tampoco pueden resolver su situación. Claro. Bueno, lo que pasó hoy institucionalmente es fuerte. Porque vamos a decir que todos estos claustros que se expresaron votaron dentro de un órgano colegiado, plural, que es el Consejo Superior, y lo hizo por unanimidad. De hecho, la propia Universidad Nacional de Cuyo, a través de su rectorado, se expresó. Y expresó preocupación sobre este conflicto salarial. Hicieron una declaración pública dictando una resolución que el rector Pizzi va a comunicar a su vez al Consejo Interuniversitario Nacional y al Ministerio de Educación. Y además, resolvieron una marcha y una sesión extraordinaria en la Plaza Independencia, que van a ser el próximo lunes 27 de agosto. Todas estas decisiones votadas por unanimidad en el ámbito del Consejo. Ojalá llegue la solución al conflicto rápido. Depende de Buenos Aires. Mañana una reunión clave. Más noticias locales. Las vemos en este resumen. Dejaron sin efecto los cambios en las asignaciones familiares en Mendoza. La ANSES oficializó que desde el 1 de septiembre las jubilaciones y demás prestaciones sociales se incrementarán en un 6,68%. A la vez, restableció las asignaciones familiares para trabajadores de zonas desfavorables. Con este nuevo incremento, los jubilados y demás prestaciones sociales acumularán en 12 meses un incremento de 19,2%. El oficialismo llamó a una sesión especial para tratar el código contravencional. Será el martes 28 de agosto a las 9 horas. La oposición conformada por el Partido Justicialista, el FIT, el Partido Intransigente y Unidad Ciudadana ya manifestaron que no acompañarán la iniciativa. Consideran que todas las modificaciones que se plantean en el Código de Faltas son punitivistas. Satisfacción de capital por el uso de las fotomultas. El intendente Rodolfo Suárez dijo que desde que se aplica esta sanción disminuyó considerablemente la doble fila. Remarcó que de 10 o 15 multas que se aplicaban por día, ahora solo sancionan a 2 o 3 personas. Godoy Cruz anunció que en octubre aplicará multas digitales por exceso de velocidad. Cuenta regresiva para el debut de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la B Nacional del domingo 16:30 en el Víctor Legro Taglie, recibiendo a Temperley y al Gasolero, que le ganó 4-0 al Deportivo Maipú hace pocos días por la Copa Argentina. Y vamos a hablar de cómo va a formar el equipo del Chaucha Bianco, que va a debutar oficialmente como técnico de Gimnasia, el ex entrenador entre tantos equipos, ¿no? De Arsenal de Sarandí, bueno. En el arco, el gran Tomás Marchiori, que se ganó la titularidad el torneo pasado, terminó siendo la gran figura en el ascenso. Lucas Fernández, Márquez, Julián Fernández y Aguirre, Espinosa, Rivadero, Cortizo, Valdunciel, el hombre que viene de Nueva Chicago, el Pato Cucci y Mateo Acosta. Nosotros estuvimos hoy en el entrenamiento del equipo del Chaucha Bianco y hablamos precisamente con el Pato Cucci, que va a redebutar en la B Nacional. Ya jugó en Unión de Mar del Plata, donde no tuvo muchas chances, y ahora quiere revancha jugando para el Lobo. Es una categoría nueva, un rival que ya tiene varias competencias o varios partidos jugados juntos. Nosotros somos un equipo que, si bien ya tiene más de un mes trabajado, va a ser el primer partido oficial que vamos a jugar. Pero bueno, jugamos en nuestra cancha, un nuevo torneo, una nueva ilusión. Así que bueno, estamos con muchas ganas. ¿Cómo es la idea? ¿Qué es lo que va a salir a proponer Gimnasia? Mucha presión en distintas partes de la cancha, y después, bueno, cuando tengamos la pelota trataremos de jugar. No me tocó jugar mucho en Unión, y bueno, ahora me toca hacerlo con Gimnasia, que es el club en el cual ya hace unos años que estoy, que pudimos lograr el ascenso, y bueno, creo que me agarra en un momento lindo, en un buen nivel futbolístico, que creo que me siento bastante bien. Así que bueno, con muchas ganas de que llegue el domingo. Va a haber una lucha interesante por ver quién se queda con el puesto de 9 delantero, del titular, ¿no? Entre Acosta y Matos. ¿Qué nos puedes decir de uno y del otro? ¿Qué características puedes señalar de los dos? No, son jugadores muy similares. Por ahí Mateo se tira un poco más atrás a intentar jugar, pero se va, es más referente de área. Pero con respecto a la posición de 9, creo que son dos muy buenos jugadores, rebotan muy bien, cabecean muy bien también, así que nada, estamos contentos de poderlos tener para nosotros.
Un voraz incendio se desató este mediodía en una chacarita en el departamento de Las Heras, al punto que las autoridades comenzaron a especular con la posibilidad de tener que evacuar las casas vecinas por las dimensiones que presentaban las llamas. Aparentemente el fuego empezó en el exterior de un galpón en la calle Mathieu, entre Álvarez Condarco y Jorge Newbery. Rápidamente se propagó hacia el interior y ya dentro del edificio, donde funciona una chacarita y una planta de reciclaje, hubo más fuego aún, porque este lugar guarda una gran cantidad de papeles, cartón, madera. Esto hizo que las llamas crecieran exponencialmente en muy pocos minutos. Dotaciones de bomberos trabajaron varias, de Las Heras, de Godecruz, de Capital y del cuartel central, para poder sofocar las llamas. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de Defensa Civil del departamento. Bueno, esto se inició en un espacio aledaño, el cual por ráfagas fuertes de viento se trasladó acá a una planta recicladora de papeles y plástico, el cual también por las fuertes ráfagas se trasladó al aserradero aledaño. ¿Y las pérdidas cómo han sido? Bueno, todavía no han sido evaluadas, en el lugar está trabajando y controlado el incendio. Gracias a las dos, a la colaboración de dos dotaciones de bomberos de Godecruz, a dos dotaciones de bomberos de Las Heras, cuatro camiones hidrantes de la municipalidad, y tenemos a disposición una ambulancia también de la municipalidad de Las Heras. ¿Había personas trabajando? Habían personas trabajando, ninguna corrió riesgo. Por precaución, solamente tenemos la ambulancia en el lugar. La situación carcelaria en la provincia de Mendoza o en cualquier parte tiene su propia dinámica, es una cuestión sistémica, delicada, y hemos tratado de abordarla de diferentes aspectos aquí en el Central. Vamos a contarles que ya está parte de la llamada cárcel federal disponible y han sido trasladados los primeros internos a ese penal, que está cerca del penal de Campo Cacheuta, en Luján de Cuyo. Algunos datos que ya vemos. Cada interno le cuesta hasta 1.400 pesos por día al Estado por estar dentro de un penal. Esa es su manutención. Hoy por hoy lo paga la provincia y dice que después eso tiene un retorno de parte de la nación. Aquí van a ir los presos de causas federales, los que tenga la justicia federal en la provincia de Mendoza o en otros alojamientos y que hayan merecido un traslado. La capacidad de este nuevo alojamiento penitenciario es de 700 plazas, con las condiciones impecables, nuevas, flamantes, de un alojamiento penitenciario recién construido. Pero para eso va a tener que esperar. Por lo pronto, los internos que han sido alojados son aquellos que no tenían antecedentes carcelarios. En el número final van a ser 700, la mayoría de los cuales ya está en diferentes penitenciarías de la provincia de Mendoza y van a ser trasladados allí. Esto, dicen además, va a ayudar a descomprimir un sistema carcelario que está ya saturado, que alcanzó el máximo de su capacidad y que incluso en algunos casos están muy amontonados, hacinados, cosa que ha sido denunciada por diferentes referentes, fundamentalmente vinculados a el respeto por los derechos humanos. Bueno, una buena noticia en este sentido. Veremos entonces si se dan los plazos para terminar con esta concreción y luego, por supuesto, que la nación honre sus compromisos con Mendoza. La invito a una pausa. Por supuesto, acepto su invitación, Pablo. No se vayan, ya venimos. A domingo en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas de Taragüí, galletitas dulces, yogures y postres lácteos, hamburguesas y salchichas Swift y productos congelados. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales de marcas seleccionadas de Pantene y 4x3 en jugos en polvo. Coto, yo te conozco. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta: asado surtido, 84 pesos con 99. Te esperamos en San Miguel 1808 de Las Heras. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo, solo calidad. Cuando soñás con tener tu pickup, empezás a planear cómo hacerlo realidad.
Accede a tu Fiat Strada 0 kilómetro, con cuotas, en pesos, sin interés, sin bancos, y pacta tu entrega con condiciones claras y los mejores beneficios. Detrás de un sueño hay un plan. Plan de ahorro de Lorenzo Automotores. Lorenzo Automotores. Yo elijo cuidar mi corazón. Yo elijo comer sano. Yo llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo cantar. Yo elijo trabajar de lo que me gusta. Y nosotros, hacer lo que nos gusta. En Sancor Salud, estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Si no tenés seguro, seguro te paran. Organización 2000 Seguros. Autos desde 400 pesos con grúa. Motos desde 140 pesos con asistencia. Participa del sorteo de un Gold Trend 0 kilómetro. www.organizacion2000.com.ar. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel, 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.S. Johnson, una compañía familiar. En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 24 de agosto, cuarto trasero de pollo el kilogramo, 43 pesos. Cerveza Budweiser, retornable botella de un litro, llevando dos, pagás cada una 39 pesos con 90. Bea. Préstamos personales de Montemar. Este mes, llévate hasta 400 mil pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedilo online en montemar.com.ar. Nuevo Pampers Comfort Sec con revolucionarios Extra Sec Pods. Mantiene a tu bebé hasta 2 veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Vos también te vas a preguntar, ¿dónde está el pipí? Pampers, amor, sueños y juegos. Llévate todo con las ofertas de Musimundo. Aprovechá hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en los mejores productos seleccionados y evoluciona tu casa. Musimundo, parte de tu mundo. Carnes La Santina, super oferta. Asado de ternera, todos los cortes a elegir. Vacío, matambre, punta de espalda, entraña, costilla, asado carnicero. Tapa de asado, 129 pesos con 99. Calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gómez Oro, casi esquina Sarmiento Guaymallén. La Santina, calidad superior siempre. Vuelve a Mendoza la Expo Mundo Experto, 7 y 8 de septiembre en el Estadio Marena. Más de 100 marcas líderes, importantes premios, más de 70 capacitaciones y mucho más. Preacreditate gratis en expomundoexperto.com.ar. No te lo pierdas. Vení, vení, tengo una excelente propuesta para vos. ¿Estás pagando alquiler? ¡Sé dueño! Ahora, con el Master Plan de Titulizar, podés tener tu vivienda propia con una cuota igual a un alquiler. Titulizar, Sociedad Anónima. Teléfono 425-3431. 7 minutos nos separan de la hora 21. Cuando llegábamos al canal esta tarde, Gonzalo Fernández me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estoy tan incómodo? ¿Habrá sonda? Hay mucha gente que lo percibe, ¿ves? Tiene síntomas personales y nota cuando viene este fenómeno. Quizá porque la presión atmosférica ya se nota. Tuvo cambios a pesar de que no vemos el fenómeno del viento que sopla. Acá la estoy tapando a mi compañera Sofía Fernández. Ahora sí la vemos y vemos en torno a ella todas las ráfagas de viento. Mirá qué feo está en el centro. Adelante, Sofía.
Sí, nos encontramos en el Parque Cívico y hay fuertes ráfagas de viento que también perjudican la visibilidad. Ustedes pueden observar cómo se ve ahí en el Parque Cívico la escasa visibilidad a causa de justamente de estas fuertes ráfagas de viento. Les cuento que en muy pocos minutos cambió, porque hace unos instantes era un poco más cálido, ahora son ráfagas de viento frío y también está cayendo gotas en la ciudad de Mendoza. Es decir que se ha nublado bastante, está el cielo bastante cubierto y bueno, este es el panorama en la ciudad en este preciso momento. Como pueden ver, las ráfagas son fuertes y hay mucha tierra en suspensión. En suspenso. Bueno. Es absolutamente notorio, Sofía. Vos sabés que estábamos intentando que nos atendiera alguien de Defensa Civil para saber si en algún punto de la provincia, incluso, las ráfagas son de mayor intensidad y han tenido que hacer, por ejemplo, alguna intervención. Vemos también muchísimo polvo en suspensión. Y en estos momentos no está de más brindar las medidas de precaución del caso, sobre todo para aquellas personas a las que realmente, en cuanto a la salud, les provoca malestar el sonda. Había cierto aviso de este fenómeno, podía bajar al llano. Esta mañana escuchábamos al doctor Federico Norte en su reporte habitual en Niwil, que planteaba esto, y además de la presencia del sonda, que ya en la mañana había algunas ráfagas en la zona del Valle de Uco, planteaba que a partir de aquí hay un cambio de tiempo, incluso posible nubosidad con algunas lloviznas. Es la transición que siempre vivimos. Sí. La precaución ahora entonces es tratar de humectar los ambientes, tratar de no salir si no es necesario, y bueno, y tratar de no conducir en el centro en la medida de lo posible. Bueno, todos detalles entonces a tener en cuenta con la presencia del sonda. Gracias a Sofía entonces por mostrarnos un poquito cómo está la ciudad a esta hora. Hay un conflicto, cambiando de tema, que tiene que ver con una cantidad de feriantes. Una de las ferias de venta de usado más grandes que tiene la provincia de Mendoza es la que desde hace algún tiempo ya se estaba concentrando en la zona de Ugarteche, en Luján de Cuyo. Y que verdaderamente es muy popular y muy importante, ¿no? Sí, hablan de entre 2.500 y 3.000 feriantes. Y los vendedores ambulantes, que serían sacados del lugar, pues se ubican en la vía pública sobre la ruta, y serían llevados a un predio cerrado, reclamaron esta mañana frente al municipio, porque la comuna está realizando un control sobre la feria, que es la más grande, dicen, de la provincia de Mendoza, en ese distrito de Luján de Cuyo. Desde la municipalidad prohíben la instalación de miles de puestos ambulantes cerca de las rutas. Aducen que esto implica un problema de seguridad. Esta feria hoy, si uno va particularmente los fines de semana, ve que tiene una extensión de cerca de 5 kilómetros y de ese comercio viven más de 2.000 familias, aseguran. La idea es trasladarlos a un predio del municipio, que salgan de allí, que tengan, por ejemplo, acceso a baños públicos, a agua potable, cosas que hoy no tienen. Y a determinados controles, como los tributarios que tienen que hacer para competir bien con el sistema regular. Y también, por ejemplo, controles bromatológicos, porque hay muchos alimentos que se venden allí. El problema es que la feria se ha ampliado muchísimo. Eso somos conscientes de que por ahí perjudica un poco en lo que es el tránsito. ¿Por qué? Porque debido también a la situación económica que está pasando prácticamente todo el país, es debido a eso que se ha aumentado muchísimo la feria. Vende y se compra de todo. Y va y se vende, capaz, en vez de tirar un par de zapatillas que a alguien le puede usar, va y lo vende en 20, 30 pesos y con eso mismo te sirve a vos para ir, porque hay otro que directamente de la chacra venden sus productos. O sea, vos vas a un negocio, un kilo de papa, 20 pesos. Vas allá y conseguís 2 o 3 kilos de papa por 20 pesos. Y el domingo pasado hubo una especie de persecución porque uno iba llegando a su lugar de trabajo, para nosotros más que nada, porque nosotros somos habitués de ahí, y habían controles policiales en diferentes sectores en el cual te iban y te escoltaban directamente a un predio que es privado en el cual tenés que abonar, a donde estábamos nosotros. No teníamos que abonar. ¿Cómo es este predio, Natalia? Una mugre. Está la tierra, el baño horrible, no se puede entrar al baño, no tenés agua, no tenés luz, no tenés nada. Nosotros estamos en la ruta y tenemos baño, luz, tenemos para la playa, para los autos, todo. Y nos perjudica un montón porque no tenemos otro trabajo, más que salir a vender a la calle los domingos, nada más, porque mirando la que es la situación, que sube el gas, que sube la boleta de luz y todo, y lamentablemente para nosotros se nos complica. Bueno, y la gente de la municipalidad salió a responder justamente a este reclamo.
Bueno, dicen que han tenido muchas reuniones, que buscan de alguna manera ordenarlos y encauzar estas cuestiones que decíamos recién. Situaciones como lo sanitario, los controles bromatológicos en los alimentos son necesarios, pero insisten en que esto no es nuevo, que ya tienen bastantes antecedentes y que han buscado un lugar apto para este tipo de desarrollos. Bueno, quien salió justamente a explicar esto es el jefe de gabinete de Luján. La zona donde generalmente se desarrolla la feria es una zona donde se intersectan tres rutas provinciales, la ruta provincial número 15, 86 y 16. El fin único de las rutas son el transporte de mercancías. El desorden que ha ido reinando e incrementándose con el paso del tiempo en la zona ha hecho que hoy estas rutas estén casi peatonalizadas. Se han dispuesto los feriantes muy próximos a la zona de camino y el tránsito peatonal se da sobre la zona pavimentada. Nosotros lo que hemos hecho es restringir un espacio y acotarlo al tramo que va comprendido entre ruta 16 y el puente que pasa para el río, en la margen oeste de la ruta, en lo que está dispuesto el antiguo Persa Ugarteche y el Polideportivo Municipal. ¿El predio que hay en la zona? En esa zona hay un predio que lo construyó en la anterior administración municipal el intendente Omar de Marchi, donde se le dieron condiciones óptimas de trabajo a los feriantes, donde se hicieron un persa similar a un centro comercial. Así lo ¿podrían ir todos? ¿Alcanza? Porque son muchos. Como en ese espacio no se alcanzan a albergar todos los feriantes, nosotros hemos dispuesto que los espacios públicos, resguardados a la seguridad civil y vial, se incorporan a la práctica. Estos son los perímetros que circundan el polideportivo y los establecimientos municipales. Bueno, veremos cómo resulta esto. Claro. El plan está, el lugar más meramente elegido, todavía hay una situación de desencuentro, pero hay que tomar algunas medidas. Al inicio de esta edición, Julián Chaver nos ha dado un anticipo del tema que va a presentar en esta noche. Y que de hecho tiene algún antecedente ya con sus primeros informes, esto de ver todos los mundos, otros mundos. Hola Julián, saludo de nuevo. Muy bien. ¿Qué le pedimos que le pide la mayoría de los mendocinos a los presos? O que se mueran en la cárcel o que no salgan nunca. Uh-huh. Pero hay otra realidad, que es la posibilidad de que los presos se resocialicen, se recuperen, porque algún día van a salir, y sobre todo muchos presos muy jóvenes que hoy están en San Felipe y en Bolón-sur-Mar y que con 25, con 26, con 30 años van a salir con toda la vida por delante y tienen que tener la posibilidad de un futuro mejor que el uh-huh. delito. Para eso, las autoridades de San Felipe han descubierto que la familia esté presente, que la familia visite al preso, que no se corte ese vínculo, sí, es muy importante. ¿Se acuerdan que en Juguetes para la Libertad vimos cómo la familia esperaba al preso afuera, claro, para darle opciones de trabajo y sobre todo opciones desde el amor, opciones emocionales? Bueno, ahora nos metimos adentro de San Felipe, lo que es un festejo el Día del Niño. Algunas aclaraciones. No vamos a ver los niños, los pocos niños que se ven van a estar pixelados porque no se pueden mostrar. Y también es todo un problema legal mostrar a los presos, así que conseguimos algunas habilitaciones que los presos firmaron, por eso van a ver a los músicos que pueden salir y a algunas otras personas que pueden salir. El resto es un mundo realmente desconocido, quiero que lo compartamos y quiero decirles que el tema musical lo eligieron los propios internos. La Repandilla es un grupo musical que tiene algunos de sus integrantes que han estado presos, entonces tiene un tema particular que habla de lo que siente el preso cuando lo viene a visitar su familia o sus hijos. Vemos el informe. Festejar un Día del Niño tras las rejas. ¿Qué pasa por la mente y el corazón del hijo que va a buscar el abrazo de su padre a una cárcel? Globos, payasos, hamburguesas, papas fritas y hasta un pelotero. Las autoridades de San Felipe entienden que la familia unida es la base para la recuperación de la persona privada de su libertad. Así lo explica Gabriel Salomón, director del Complejo San Felipe.
es sumamente importante el vínculo familiar. Entonces, en donde nosotros le damos la posibilidad a la persona privada de libertad que pueda estar con su vínculo familiar, ya sea papá, mamá, en este caso los hijos, es muy importante y ellos sienten más que nada el sentido de pertenencia, de poder cuidar las instalaciones, de poder hacer algo para recibir a sus hijos, a su familia. Y la verdad que es grato y gracias a Dios, o sea, se puede hacer. Los internos están movilizados con nuestra presencia y nos los hace saber el colombiano, quien agradece rimando. Algunos más dijeron con la banda Conducta, Conducta Calle Papi, nos vamos en libertad. Esto no es para siempre, tú lo sabes, Mike, que yo soy es un demente dedicado para ti, que tú sales de mi mente sin papel ni lapicero, yo lo canto para la gente. También quiere mostrarnos su arte el Diablo Juan, quien participó de varias vendimias y hoy la vida lo encuentra bailando en San Felipe. La familia y la educación como pilares de un futuro diferente. Un trabajo arduo, pero posible, como nos cuenta Mauricio Martínez, el director de Educación de San Felipe. Lo sabemos y tenemos claro cómo llegan hasta acá. Y bueno, nuestra tarea, nuestra fundamental misión que tenemos es brindarle herramientas para que ellos el día de mañana puedan defenderse distinto. Yo tengo siempre la satisfacción de poder encontrar a los muchachos en la calle donde te saludan, te presentan la familia y vos decís, acá está el granito de arena, acá. Un futuro mejor que el delito depende en gran parte de la familia del interno, que a través de visitas periódicas le muestra que afuera hay personas que esperan y por las cuales vale la pena luchar. A mi pequeño le traje todo el amor y toda la fuerza que le puedo dar. ¿Hace cuánto lo tenés acá? Mira, ahora el 30 de agosto va a ser un año. ¿Todas las semanas, Ana? Me falto un día, si tenga que venir también. ¿Nunca faltaste una semana a verlo? No, y no lo voy a hacer hasta el día que me diga, mamá, estoy afuera. Y ese va a ser el mejor regalo que él me puede hacer en la vida. Significa todo, mi mamá. El esfuerzo que hace toda la semana por venir, no tiene valor. Así sea dos bolsas que me caiga de comida, lo valoro como si fuera un millón de pesos. Y cada vez que la veo, me parto el alma porque podría haber hecho las cosas bien y no estar pasando hasta un momento. Es como yo te dije, acá hay que aprender a sobrevivir. Acá no existe el dolor, no existe el frío, no existe el hambre. Aprendes a valorar un montón a la familia principalmente, a valorar a los que realmente están, porque acá no tenía a nadie, sos vos. Trago de vida, me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños, porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. En el lenguaje televisivo, Julián, no solo hablan las palabras, ¿no? También todo aquello que podemos mostrar en imágenes, y las imágenes son muy elocuentes en este informe. Y es un lugar donde no habíamos estado nunca, y la verdad que al principio a uno lo choca entrar, claro. Pero después empezás a ver cómo funciona eso. Y pensábamos mientras hacíamos el informe, ¿qué necesita un interno para salir y para poder salir del círculo del delito? Necesita una familia presente, necesita educación y necesita aprender oficios, aprender a trabajar. Y es lo mismo que necesitamos cualquiera de nosotros para salir adelante, o sea, no hay un gran misterio. Lo que pasa es que muchas veces los presos ya llegan con familias muy destruidas. Claro. Entonces quizás el primer vínculo sano que tienen en su vida lo tienen adentro de la cárcel con una persona como el profesor, que vos me decías, Pablito, 20 años militando adentro de la cárcel. Entonces, militando en el buen sentido. Claro, una claro. Una persona que conoce mucho y que trabaja mucho por los internos. Estas personas que te dicen, bueno, como él dice, ya sabemos cómo llegaron, borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿querés ser otra persona? ¿Querés tener otra oportunidad? Bueno,
empecemos a trabajar. Un guía. Vos no sabés cómo son respetados las personas que hacen la parte de cultura, la banda Conducta Calle, está por sacar un disco, uh-huh. Es una banda que puede tocar en todo el penal, es la única banda del país que puede moverse libremente por el penal sin que genere broncas porque la gente la respeta. Qué bien. Entonces, la cultura, la educación y la familia presente es lo que le da un horizonte al preso, porque es cierto que tenemos esa visión nosotros de afuera, es decir, robó, mató, se mandó alguna, que se muera, o sea, uh-huh. lo saco de mi línea de pensamiento. Pero esa gente va a volver a salir, entonces hay que darle oportunidades. Ahí están las oportunidades. Es dificilísimo, no lo mostramos porque era muy duro, pero la cantidad de padres llorando que vimos, de madres y sobre todo de niños. ¿Vos sabés lo que debe ser ir a festejar el Día del Niño a la cárcel? Que ir a buscar ese abrazo adentro de las rejas es muy difícil. Muy duro. Es muy duro. Y también creo que hay una deuda de la comunidad, ¿no? De apropiarnos de lo que es nuestro. Puede no gustarnos, pero eso no evita que estén, sea parte de nosotros, probablemente parte de nuestra propia injusticia, que acunamos, que abrazamos y que justificamos día a día. Y para ellos, ver este tipo de productos o de programas audiovisuales es también una invitación a seguir otros modelos, a saber que existe otro camino y otra realidad que puede estar esperándolos. Vos sabés que quisimos hacer sonido ambiente y no sé si se dieron cuenta, pero en una parte de la nota se escucha puerta, porque todo el tiempo se escucha así, puerta, pum, el ruido de las puertas que se abren y se cierran, de las rejas, y llega un momento que se te mete por la piel eso, porque realmente la presencia de puertas que abren y cierran con ese ruido es permanente, y uno que viene de afuera le llama la atención, después me imagino que se acostumbran, pero es muy fuerte ese mundo de encierro, ese mundo donde para ir de un lado a otro tenés que pasar 3 o 4 puertas y 3 o 4 retenes todo el tiempo. Es una realidad que para ellos es cotidiana, pero para muchos de nosotros es muy ajena. Muy ajena. Sí. Bueno, también está bueno que lo podamos conocer. Otra mirada de la cárcel, otra mirada de los internos que nos están viendo todos y lo que vos decís, que entienden que esta es otra forma de mostrar lo que ellos hacen, lo que ellos pueden, más allá de su error, más allá de lo que los llevó a estar presos en este momento. En nuestro camino habitual no entramos y salimos a la cárcel. Por eso decimos, este es otro mundo probablemente. Totalmente. Pero acá mostramos esos mundos que no son accesibles todos los días. Esa es la idea. Gracias, Julio. Gracias, Gonzalo. El sábado el Malvinas se va a vestir de fiesta para recibir a los Pumas, el seleccionado argentino de rugby. Pero la alegría para los mendocinos va a ser doble. La alegría de recibir a los Pumas y la alegría de recibir como titular ya consolidado al mendocino Gonzalo Bertranú. El mendocino que viene jugando desde los Jaguares, ahora en los Pumas, y que esta tarde estuvo hablando con el Tanito Robles en la concentración nacional. Escúchenlo. Felicitaciones y a disfrutar. No sé si se puede en el fondo de alguna manera disfrutar de todo esto que te está pasando, de saber que creces en la historia y que te vamos a molestar de acá a la eternidad, porque ya pasás a ser un Puma mendocino más. Muchísimas gracias. Sí, obvio que se puede disfrutar, obviamente a mi manera y a la manera que, con la responsabilidad que tiene que tener uno para disfrutar estos momentos. Pero sí, viviéndolo muy, muy intensamente y tratando de que cada momento sea lo mejor posible, así que muy, muy contento. Gonza, el deporte de revancha, dicen, y efectivamente parece que es así, ¿no? Porque nos quedó a muchos cierta bronca de la última vez aquí en Mendoza, de que te vimos pocos minutos en cancha y ahora te llega de titular. Ah, bueno, son cosas que pasan en el deporte y creo que también lo van moldeando a uno mentalmente como es y en su juego, entonces, nada, si pasó en ese momento, habrá sido porque tenía que ser y nada, ahora totalmente enfocado en jugar lo mejor que se pueda el sábado, de que el equipo funcione de la mejor manera y poder hacer un gran partido con toda nuestra gente acá. Bueno, lo contábamos en nuestros títulos, sigue avanzando el juicio que investiga la muerte de Genaro Fortunato en el departamento de San Rafael. En ese lugar, bueno, ha concluido una parte de la ronda de testimonios y vamos a ir a tener información en vivo en este momento con nuestro colega Ariel Jaley de Canal 6 de San Rafael, Grupo América en San Rafael, para que nos cuente qué está pasando en este momento, en esta noche. Ariel, buenas noches. Noelia, buenas noches. Pablo, buenas noches a todos. Buenas noches a todas también a la teleaudiencia de Canal 7. Bueno, sí, como decían acá, lo que está ocurriendo en el lugar del hecho donde pasó la muerte de Genaro Fortunato, en unos instantes se va a hacer una inspección ocular por parte de las diferentes partes que componen el juicio para determinar culpabilidad sobre Julieta Silva acerca, bueno, justamente de la muerte de Genaro Fortunato. No es una reconstrucción, pero llamativamente lo que está sucediendo en este momento es que está... Las condiciones del clima son muy similares a las que ocurrió esa noche, porque
Bueno, ahora ha parado de llover, pero hace unos instantes estaba lloviendo, que es un poco similar a lo que ocurría el 9 de septiembre pasado, cuando, bueno, fatídicamente murió Genaro Fortunato. En este lugar ya se encuentra los jueces que componen el tribunal que está llevando adelante este juicio. Ha llegado también personal de Científica que va a participar. Falta que lleguen las otras partes, la querella y la defensa, que van a ser parte justamente de esta inspección, que no tiene, según los dichos, las aseveraciones en la audiencia de hoy, no va a tener relevancia o por lo menos determinación en lo que se decida finalmente, pero vienen a ver justamente las condiciones del lugar donde, bueno, ocurrió, decíamos, la muerte de Genaro Fortunato. Bueno, la verdad es que seguramente a partir de esto que puede ser la inspección ocular también puedan surgir algunas otras cuestiones para sumar, ¿no?, a este proceso que se está llevando adelante en los tribunales allí en el sur. Quería consultarte por esto que se esperaba para la jornada de hoy, ¿no?, con el tema del cierre de la ronda de testimonios y que se esperaba que hablaran las exparejas y que eso no ocurrió. Bueno, sí, finalmente no ocurrió. Estaban citados Pablo Tabanera y Agostina Quiroga, sendas parejas de Julieta Silva y de Genaro Fortunato, pero finalmente se decidió que no se les tomara de nuevo testimonio, que se iba a tomar lo que habían declarado en el expediente, en la instrucción del caso. Así que, bueno, lo mismo sucedió con dos amigos también de Julieta y de Genaro. Esto fue lo que se decidió y, bueno, como decías, finalmente así se dio por concluida la ronda de testigos, de testimonios en el caso, bueno, en el juicio de Genaro Fortunato. En esta jornada de hoy, como decías, bueno, finalmente concluido esta etapa, al finalizar se expresó a la salida de tribunales el fiscal Fernando Guzzo, que bueno, es el fiscal que ha encabezado el debate junto con Andrea Rossi, que es la que hizo la instrucción, y conversábamos con ellos. Es material que ustedes también que también tienen y, bueno, podemos compartir a continuación, si les parece. Con mucho gusto. La ronda de testigos ha terminado. El tribunal, en uso de las facultades, ha dispuesto una inspección ocular, que eso entendemos que no va a modificar en nada, simplemente que dos tengan una percepción directa de lo que es la escena donde ocurrió el hecho, y en definitiva el resto de los testimonios tampoco han hecho variar la posición del Ministerio Público, que sigue sosteniendo que esto no se trató simplemente de un accidente. En relación al otro punto que considero relevante es que, bueno, justamente el rechazo de la prueba que se había formulado hoy por parte del Ministerio Público, que era la bocha, en realidad el rechazo tiene justamente, de alguna manera, la certidumbre de que dos mismos consideran en los fundamentos de rechazo que justamente el tamaño de la bocha y demás es algo de conocimiento público. O sea que eso tampoco va a afectar las valoraciones que vamos a realizar oportunamente al momento de los alegatos. Bueno, allí está un punto que parecía muy importante, como puede ser esta prueba, ¿no?, la que se relaciona con el tamaño de la bocha de hockey. Tiene que ver con, bueno, la posible disminución visual que tenía al momento del incidente, de noche, con lluvia, la posibilidad de haber visto a la víctima y evitado o no atropellarla. Y por otro lado, cuál era su capacidad visual cuando ejercía su deporte, que era el hockey, y podía o no divisar la bocha con más o menos facilidad. Ahí estaba la correspondencia de la prueba presentada. Claro, aún entrenando de noche y no utilizando los anteojos. Con esto vamos a cerrar este tema, solo por hoy, por supuesto, porque a medida que vaya avanzando vamos a ir compartiendo cada una de las instancias. Queremos agradecerle a nuestro colega del sur de la provincia, Ariel, muchísimas gracias, que tengas buenas noches. Bueno, buenas noches y, bueno, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, vamos a seguir informando. Bueno, obviamente que ya se acerca la conclusión de este juicio y, si me permiten, agregar un poco a lo que ustedes comentaban, ¿no? Esta cuestión de cómo, si puede ver o no puede ver Julieta Silva con dificultad o no. Y por ahí va la estrategia de cierta de cada una de las partes. La defensa por demostrar de que Julieta Silva es... tiene impedimento para poder ver, y por parte de la fiscalía y la querella, por supuesto, que
Julieta Silva no tiene impedimento para ver. De hecho, ese día estuvo conduciendo toda la jornada sin anteojos, por ejemplo, que ella usa anteojos recetados. Pero bueno, vamos a ver en qué concluye. Muy bien, seguimos atentos, como todos los días, el seguimiento de la causa de estas audiencias previo al dictado de la sentencia. Y de nuevo el agradecimiento a Ariel, a vos y al equipo de Canal 6 en San Rafael por este aporte. A disposición, nos vemos. Bueno, vamos a una pausa. Y ya volvemos con mucho más en el Central esta noche de jueves. Brother Plast Mayorista, media sombra polietileno y ahora incorpora la nueva tela de cerco color beige reforzada. Encontralo en ferreterías, corralones y casas de artículos de plásticos. Brother Plast. De viernes a domingo en Coto, calamar entero a 89 pesos con 90 por kilo. Bondiola de cerdo a 108 pesos con 90 por kilo. Pollo entero Coto, llevando 3 kilos o más, a 30 pesos con 90 por kilo. 3x2 en marcas seleccionadas de leche larga vida Tetra Brick por un litro. Agua Villavicencio y cervezas seleccionadas. 2x1 en Vegetalex. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Carnes La Santina, super oferta. Asado de ternera, todos los cortes a elegir. Vacío, matambre, punta de espalda, entraña, costilla, asado carnicero. Tapa de asado, 129 pesos con 99. Calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gómez Oro, casi esquina Sarmiento Guaymallén. La Santina, calidad superior siempre. No dejes para el fin de semana lo que puedes hacer hoy. Branca Único. La luz azul de las pantallas causa fatiga ocular y daño en la retina. Protege tus ojos con Ferax Blue Blocking, el nuevo tratamiento que bloquea la luz azul para que vos continúes con tus tareas. Sin cargo con la compra de tu armazón en Óptica Latino. Lavalle 45, Mendoza y sucursales. Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. Uvasal, rápido alivio de la acidez. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Río Shop Deco le ponemos el pecho a la inflación. Mantenemos los precios, descuentos y financiación. Mira, rack de TV, contado 20% de descuento, 2.799 pesos. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. Oscar David Mayorista, el mayorista mendocino, donde encontrás variedad de productos, la mejor atención y ahorrás de verdad. Oscar David Mayorista, por una Mendoza mejor. Sensacional liquidación de invierno con precios insólitos en Balbi Funcional. Remera en seda fría para dama, 99,99. Cubrecama en piel Pravia, 2 plazas y media, 599,99. Remeras mangas largas para hombre, 129,99. Balbi Funcional, los precios más bajos siempre. En Motofan congelamos los precios. Motomen Blitz 110 desde 18 cuotas fijas de 1.340 pesos. Últimas unidades bonificadas. Seguinos en Facebook e Instagram. Escúchame, ya que estás con la compu, ¿por qué no te fijas qué onda los préstamos personales en el Galicia? Que quiero convertir el vestidor en un escritorio. El vestidor en un escritorio. Dale, Marco, dale, que tardo más en explicarte la voz que ellos en darme el préstamo y te lo dan online. Ahí está. Ahí está. En pino busca, ¿eh? No. Madera laqueada. No. Es caro, pero dura. Toda la vida. No. Toda la vida. No. Para siempre, mi amor. Pedilo en BancoGalicia.com.
Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta: asado surtido, 84 pesos con 99. Te esperamos en San Miguel 1808 de Las Heras. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo, solo calidad. En Easy cumplimos 25 años y lo queremos festejar con vos. Vení a partir del sábado 11 y aprovecha nuestra promo aniversario. Comprando productos de las marcas participantes podés ganar uno de los 25 autos 0 kilómetro. Y además te llevas un Easy Check por un 20% sobre el valor de los productos que participan. Pagando con tarjetas Ecoso, tenés 6 cuotas sin interés y doble chance de ganar. Pasaron 24 minutos de las 21 y vamos a compartir imágenes que ustedes han enviado a nuestra vía de comunicación que está abierta siempre y que es el WhatsApp. Y estamos registrando todo el tiempo, vamos a mostrarles imágenes de lo que sucedía en Godoy Cruz. Esto es lo que nos mostraba un televidente. Violento choque este jueves a las 18 en la esquina de Río Juramento y Díaz Vélez en el barrio Suárez, en ese departamento. Intervinieron el interno 62 del grupo 6 y una camioneta que ustedes pueden observar en las imágenes. Los ocupantes de los vehículos necesitaron asistencia médica por causa del fuerte impacto. Los vecinos también se quejaron, dicen que en esa intersección los choques son reiterados y que hacen falta medidas de seguridad vial. Gracias a los televidentes que colaboran con esta tarea informativa enviándonos imágenes al 261-33-77-500. Si no tenés el WhatsApp del 7, agéndalo en tu teléfono celular. Promediando el mes, siempre conocemos a cuánto ha arribado el llamado índice de la canasta básica total y la alimentaria, las que habitualmente usamos para trazar la línea de la pobreza y de la indigencia. Ya les adelantamos en títulos que una familia tipo necesitó en el mes de julio un ingreso mensual de 20.134 pesos con 7 centavos para no caer debajo de la pobreza. Así estamos viendo en placa el número que establece esa línea, mientras que el otro número, el que establece la línea de la indigencia, se ubicó en 8.118 pesos con 57 centavos. Esto según datos publicados esta tarde por el Índice Nacional de Estadísticas y Censos, el Instituto de Estadísticas y Censos, lo que está mostrando una variación mensual que está, en el caso de la pobreza, un poquito por debajo de la inflación y en la alimentaria por encima. Allí vemos canasta básica alimentaria, la famosa CBA, para una familia tipo de matrimonio y dos hijos, 3,5% de incremento en el último mes. La inflación promedio había sido del 3,1%. Esto, insistimos, es el promedio nacional. ¿Qué está mostrando? Bueno, que precisamente lo de sustento, los alimentos, lo básico para sobrevivir, está subiendo más que el promedio de índice de precio general. Canasta básica total, en donde podemos sumar, por ejemplo, lo que cuesta trasladarse, los servicios, la energía, el transporte. Bueno, esa canasta básica, que estaba en 20.000 pesos aproximadamente, creció el 2,7% en julio, un poquito por debajo del promedio inflacionario. Otro dato importante es que el ajuste interanual, o sea, las canastas medidas en el último año, está calculado así. En la alimentaria ha subido sus precios un 32,4% y la canasta básica total un 34%. Eso es lo que cuesta vivir en la Argentina. Pasaron 27 minutos de las 21 horas. Compartimos más noticias de la República Argentina. Suben las jubilaciones. A través de una resolución de la ANSES, se oficializó la suba de jubilaciones y asignaciones familiares para septiembre. El aumento será de un 6,68%, con lo que en los últimos 12 meses acumulan un 19,2%. También se restablecieron las asignaciones familiares para trabajadores de zonas desfavorables que habían sido anuladas. El país vuelve a vender gas después de 11 años. Argentina volverá a exportar gas natural a Chile. Será a partir de septiembre, después de la firma de una serie de acuerdos bilaterales
que se cerraron esta semana en Santiago. La provisión será desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén. Industria para abajo. Según un informe de consultoras privadas, la producción industrial cayó un 5,2% en julio con respecto al mismo mes del año pasado. Con estos números, la actividad registra su cuarto periodo consecutivo en baja. Sin embargo, si se comparan los números con junio, hubo un incremento del 0,9%. Y hoy se sortió el fixture del torneo federal A, Huracán, Las Heras y el Deportivo Maipú. Ya conocen a sus rivales para este torneo, esta ilusión de llegar a la Primera B Nacional. El Deportivo Maipú va a debutar ante Racing de Córdoba como local, mientras que Huracán deberá viajar a Río Cuarto para enfrentarse con Estudiantes. Pero vamos a ver cuáles serán los primeros cinco rivales de Huracán y del Deportivo Maipú. Estos son los rivales para el comienzo. Deportivo Maipú, en la primera fecha, como les decía, Racing de Córdoba, el 9 de septiembre. En la segunda, va a visitar a Desamparados en San Juan, el día 15 de septiembre. Entre semana, todo apretadito el fixture. El 19, el miércoles, con Huracán Las Heras, en cancha del Deportivo Maipú. La cuarta fecha, ante Sportivo Belgrano de San Francisco, el 23. Y después jugará en la quinta fecha ante Estudiantes de San Luis como local. El grupo que le tocó es la zona 3, Maipú, Huracán, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de San Luis, Juventud Unida de San Luis, Racing de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco y San Lorenzo de Catamarca. Vamos a ver los rivales de Huracán Las Heras para el inicio de este nuevo torneo, esta ilusión. Estudiantes de Río Cuarto, como les decía, el 9 de septiembre como visitante de local va a recibir a San Lorenzo de Catamarca el 15, va a visitar al Deportivo Maipú en la fecha número 3, la cuarta ante Juventud Unida de San Luis y Racing de Córdoba en la quinta fecha. Estos son los rivales para el Deportivo Maipú y para Huracán Las Heras. Los equipos de Esperduti y de Gustavo Reggi ya tienen a sus oponentes. La Municipalidad de Las Heras ofrece actividades y servicios que comparte con nosotros todas las noches. Vamos a ver lo que propone esta ocasión, una agenda cultural tierra adentro. Escuela de Arte Folclórico Fortín Huarpe, dirigida por Mariela Montigel, para este sábado. 9 de la noche en el Centro Cultural de Uspallata. Con un alimento no perecedero, disfrutan de esta propuesta. ¿Y Capital por dónde va? Vamos a ver ciudaddemendoza.gov.ar, ahí entras y puedes ver esto, los mayores que van al cine. La película El Placard, de Francis Weber. La entrada la podés retirar de 8:30 a 13:30 horas, ahí están los datos, y la proyección será este sábado a las 4 de la tarde en el microcine municipal. Propongo ver los datos del tiempo, ya a propósito de algunas circunstancias que hemos estado percibiendo. Y no solo lo que está pasando ahora, sino qué nos espera para las próximas horas. Claro, es clave. Sepa que en algunos puntos de la capital del Gran Mendoza está corriendo sonda, en el sur de la provincia lloviznando. La actual aquí, en la zona del Plumerillo, en el aeropuerto, 13 grados 8 décimas. La mínima esta mañana, 5 grados. La máxima, 18.8 esta tarde. ¿Qué esperamos para viernes, sábado y domingo, metiéndonos ya en el fin de semana? Mañana viernes, 4 la mínima, 14 la máxima. ¿Cómo se debería esperar? Una disminución después del sonda. ¡Oh, qué bueno! El fin de semana, sí. Resplandeciente sol, 2 grados de mínima el sábado, 18 de máxima. Y para el domingo esperamos una mínima de 5, la máxima 22. Inmejorable. Espectacular, inmejorable. ¿Hacemos otra pausa? Y ya venimos con el tramo final, aquí en el Central. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo aprovecha nuestros hipermercados. 12 cuotas sin interés en productos de electro. Por ejemplo, aire split 3200 watts frío calor Filco en 12 cuotas sin interés de 1083 pesos. 30% de descuento en colchones, somier, sillones de living y muebles de cocina. Y además, 3x2 en indumentaria y calzado. Muchas promos más en carrefour.com.ar.
Calzado Salamone y la nueva colección Piccadilly, la marca del confort absoluto. Zapatos con tecnología y plantillas súper suaves y acolchadas, pensados para todas las necesidades de la mujer actual. Calce perfecto, calce. Calzados Salamone, líder en comodidad. Córdoba 69 y sucursales. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta: asado todos los cortes a elegir. Vacío, punta de espalda, entraña, 129 pesos con 99. Te esperamos en San Miguel 1808 de Las Heras. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo, solo calidad. Nuevo Pampers Comfort Sec con Extra Sec Pods. Mantiene a tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Pampers, amor, sueños y juegos. Alivia el dolor de la sensibilidad con Sensodyne, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti. Taller Integral, una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275 Las Heras, teléfono 448-7588. ¿Tu plato preferido? El pastel de papa que hace mi mamá. Insuperable. ¿Vos por qué no probaste la sopa que hago yo? Riquísima. No, lo mejor son mis ñoquis de remolacha. Salsita con casan creme y listo. Para mí, no hay como el tiramisú de Lucho. Va, de la abuela de Lucho. Los sándwiches de mi papá, la rompen. ¡Aguante los sándwiches de mi mamá! El mejor plato que probé en mi vida es el pescado que hace Juli. Para. Antes, mi picada. Con casan creme, el mejor plato es el tuyo. Casan creme. Un bote, 1000 litros. Cataratas, 9 días, 5 noches, 8.199 pesos, 12 cuotas de 887 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes, La Serie 699 Ciudad, teléfono 425-9666. En Lavalle Motos, precios de locos. ¿Pensaste en pagar por tu moto Keller Crono 110, 40 pesos por día? ¿O por tu moto Serie 2 Motomel 67 pesos por día? En Lavalle Motos tenemos las mejores formas de pago para acceder a tu moto. Consultanos. Ingresa a nuestro Facebook, Lavalle Motos Central. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Construí y ahorra con estas super ofertas. Piso cerámico 43x43, gris brillante, 139 pesos el metro cuadrado. Piso cerámico 33x33, blanco o negro, 135 pesos el metro cuadrado. Te esperamos en Casa Fácil, acceso norte y Manuela Sáez de Las Heras, y en Casa de las Cerámicas, Salta 1843 de Ciudad, con el respaldo de Hipercerámico. Carnes La Santina, super oferta. Asado de ternera de oferta, 89 pesos con 99. Calidad garantizada o le devolvemos el doble de su dinero. Calle Gómez Oro, casi esquina Sarmiento Guaymallén. La Santina, calidad superior siempre. Vamos a hablar de la causa que instruye el juez Bonadío, que investiga el fiscal Estornelli y Rívolo, la causa de los cuadernos de la corrupción. Tenemos que decir que fueron hallados en el allanamiento que se hizo contra Néstor Otero bolsos con $1 millón y más de $1 millón. Uno de los hechos más sorpresivos de las últimas horas. En la tarde de este jueves también se realizaron los allanamientos en el departamento de Néstor Otero, este hombre conocido como el zar de Retiro, porque tenía la concesión de muchas terminales de ómnibus,
y también vinculado a la terminal de San Rafael, porque es el propietario de la empresa que se quedó con la concesión en el sur de la provincia. Bueno, los efectivos de la Policía Federal que estaban llevando adelante este operativo se llevaron una sorpresa, porque hallaron 3 cajas de seguridad. En un principio, por supuesto, al tratarse de cajas de seguridad, no podían abrirlas. Claro. Y debieron pedir el apoyo de fuerzas especiales para hacerlo. Bueno, y esa fue la imagen de la jornada, porque dentro de las bolsas, dentro de las 3 cajas fuertes, se encontraron bolsas con dinero. Y al hacer la cuenta, allí ven parte de los bultos, encontraron $1,000,000 en una y más de $1,000,000 repartidas en las otras 2 cajas fuertes. Sorpresa en los allanamientos a las propiedades de Néstor Otero, este hombre que tiene la concesión de varias terminales de colectivos en distintas ciudades cabeceras en el país. Y seguimos hablando justamente de la investigación que se llevó adelante en el marco justamente de las coimas o de los cuadernos K, porque ustedes saben que hubo allanamientos en Recoleta y también en Santa Cruz, en Río Gallegos, en las propiedades de Cristina Fernández. Y lo cierto es que hoy hubo además enfrentamientos entre militantes y vecinos en la zona de Recoleta. Esto pasaba durante los procedimientos ordenados por el juez Bonadío. Toda esta movida acá en la cuadra. Me parece terrible, lamentable para el país, la verdad. Pero bueno, esperemos que esto tenga un buen final. Estoy viendo, estoy bancando. Vine a ver cómo era la payasada esta de juez, que uno de los representantes del Partido Judicial de la Argentina, cómo se manifiestan acá con el poder de policía que tienen. Estoy analizando la situación más que nada. Medios de prensa, por supuesto, de todo tipo. Hay una, esta es una de las puertas, el 1306 de calle Uruguay, que es donde está la Guardia de Infantería, ¿no? Hay una especie de cerco, es por donde entraron los efectivos de la policía. Por supuesto, está rodeado de cámaras y estamos rodeados de móviles, de drones, de cronistas, de gente con teléfono, que filma todo para este lado. Todo para este lado. Estos son los carteles de los de gente que está a favor de la presidenta, expresidenta, con todos sus carteles expresándole su fuerza, que los colgaron acá. No da la impresión de que haya militancia organizada, sino de gente partidaria que vino, colgó sus carteles acá. Acá está la otra entrada, porque todo el mundo está en la entrada de Uruguay, pero acá está la otra salida, la de Juncal, que es esta chiquita, el 1411, que es la salida de servicio, digamos, que como suele suceder en todos los edificios del planeta, es la más usada de todas y es la que suele usar Cristina para entrar o salir. La guardia periodística, de policía y de todo, está allá adelante. Si ahora alguien saliera rápido por acá, no lo vería nadie más que esta cámara. La situación que ayer veíamos en la Cámara de Senadores, que hemos visto en la política en los últimos tiempos, esta llamada grieta, también se da entre la gente, en los medios de comunicación, y aquí está visible. Decíamos, fueron allanamientos en Recoleta, en Santa Cruz, en Río Gallegos, falta el Calafates, en las 3 propiedades que había pedido autorización el juez Bonadío. Esto fue lo que sucedió esta tarde y seguimos atentos a la progresión de esta causa. Gonzalo. Y el próximo sábado en el Malvinas Argentinas va a haber un hecho histórico. Va a ser la primera televisación deportiva de toda la historia en la República Argentina en sistema 4K. Es la primera vez que se va a transmitir un evento deportivo en vivo en ese sistema. Un partido que va a comenzar a las 16:10. Muchísima gente va a estar en el estadio alentando al equipo de Mario Ledesma. Ya lo escuchábamos recién al Tanito hablando con Gonzalo Bertranú. El Tanito estuvo en el hotel y también habló con Guido Petti y con Matías Moroni. ¿Los querés escuchar? ¿Cómo no? Vamos a verlos juntos. Vamos. En el partido siempre estuvo la actitud de la entrega por defender. Pero bueno, viste, cuando uno tiene el 80% del partido que defender se hace muy difícil y en algún momento se te meten. Así que es un poco corregir esos puntos de los que te digo y vamos a andar muy bien. Igualmente, a pesar de ellos ser un gran equipo, creo que muchos de los errores que tuvimos fueron de nuestra parte por no cumplir lo que nosotros teníamos que hacer. Así que sin duda son errores a corregir y que podemos corregir en una semana como
como lo entrenamos. Creo que por ahí nos falta un poco para estar en el nivel que queremos y ser el equipo que queremos, pero nada, como ustedes piensan, creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y vamos por todo, la verdad es esa, no vamos ni por estar cerquita, ni por ganar por poco, vamos por todo y vamos a ser el equipo que queremos ser, este partido y todos los que toquen. Jugar en Argentina es algo muy lindo para nosotros, con toda nuestra gente, eso nos da ese plus, es extra que necesitan estos partidos. Bueno, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Gonzalo. Hasta mañana. Señora, hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 20 en punto. Comenzamos el Central. Toda la información resumida en esta próxima hora y media en otra jornada de mucha cantidad de noticias. Hola, Noé Nieto. ¿Cómo te va? Muy bien, Pablo Gerardi. Bienvenidos a todos ustedes en casa. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos y por acompañarnos. Y como lo decía Pablo, diversos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición del Central de la noche del jueves, entre ellos el más importante, tal vez, el allanamiento anunciado que ya comenzó en horas de la mañana. Este y otros temas principales en nuestros títulos. Lo dicho, la policía allanó propiedades de Cristina Fernández. Fueron dos operativos dispuestos por el juez Claudio Bonadío en los domicilios de Recoleta y Río Gallegos. Los procedimientos fueron a partir de la autorización que dio anoche el Senado Nacional. Participaron perros entrenados en detectar dinero. No se permitió el ingreso siquiera de abogados. La expresidenta está sospechada de organizar una asociación ilícita para quedarse con dinero de corrupción en la obra pública durante su gobierno. Frente a las propiedades hubo manifestaciones de rechazo. $20.134 para no ser pobre en la Argentina. Una familia tipo de 4 integrantes necesitó en julio ese ingreso mensual en promedio en el país, según el INDEC. El organismo oficial informó que la canasta básica total que mide la línea de pobreza subió 2.7% el mes pasado. Además, el mismo grupo de familia precisó $8.118 para no ser indigentes. En este caso, la canasta básica alimentaria en julio aumentó 3.5%, más que la inflación. Y el dólar sigue en alza, se ubicó en 31 pesos. Avanzando a paso firme, subió 17 centavos en relación a la jornada de ayer y pisó el máximo histórico, 31 pesos. Cerró a 29,90 para la compra, 30,98 para la venta en casas de cambio y bancos de la City porteña. En las casas de cambio de Mendoza, se ubicó en los 31,20. El rumbo alcista coincidió con la depreciación del real en Brasil frente a la escalada de tensiones en la guerra comercial de Estados Unidos y China. Hoy se supo que la actividad económica cayó 6.7% en junio y está cerca de confirmar un estado recesivo. Se tensa el conflicto universitario. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo decidió convocar a una marcha por el conflicto docente el próximo lunes 27 de agosto en la Plaza Independencia. En una resolución expresan la preocupación por el ofrecimiento salarial al que calificaron de tardío y vergonzoso. Por su parte, el jefe de gabinete dijo que el Ejecutivo apuesta a partir del diálogo con los distintos gremios a encontrar una solución. Hoy manifestantes de distintos claustros decidieron tomar el rectorado en forma pacífica y frente a esto el rector Daniel Pizzi dispuso asueto administrativo. Fortunato, podrían pedir agravante por el vínculo. Continúa en San Rafael el juicio por la muerte del joven rugbyer ocurrida el 9 de septiembre del año pasado. Esta noche van a inspeccionar la escena del crimen a la salida del bar La Mona, donde murió Genaro. Y allí estará Julieta Silva, la única acusada. Se cree que al momento de los alegatos, el fiscal Fernando Gusso podría poner en consideración el agravante de la relación de pareja que eleva las penas en los casos dolosos hasta la perpetua. Los alegatos serán el jueves de la semana que viene, luego la condena.
Vamos a ir a la información en vivo desde la ciudad capital. Sí, con el tema de las facturas del gas, que en muchos casos son impagables. De esto nos va a hablar a esta hora Sofía Fernández. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Pablo, Noelia y a todos en casa. Nos encontramos en la Plaza Independencia, donde se convocó a un frazadazo en contra de justamente las facturas de gas elevadas que han llegado a los hogares mendocinos. Muchos han sido los convocados, aunque quizás no se vio tantas frazadas como se esperaban. En instantes, dialogamos con los protagonistas. Muy bien, volvemos enseguida. Gracias, Sofía. También llega la información deportiva con Gonzalo Fernández. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Mucha información deportiva para esta noche. Se sorteó el fixture del Federal A. Maipú va a debutar como local ante Racing de Córdoba. Huracán Las Heras deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto. Vamos a hablar de Ginóbili. ¿Se retira o jugará una temporada más Ginóbili? Del Potro tiene que defender el tercer puesto del ranking en el US Open. Gimnasia Independiente. Muchísima información deportiva en el Central. Gracias, Gonzalo. Existe una vía de comunicación que siempre está habilitada y es el WhatsApp 2613377500. Lo aprovechamos estas tecnologías modernas, estas aplicaciones, para que nos conectemos más de cerca, que ustedes también nos aporten información necesaria para el resto de la comunidad. Estamos fotos, videos, lo que puedan decirnos y mostrarnos. Bienvenido sea. Vamos a contarles que este mes es el mes sanmartiniano por excelencia y nuestro compañero Julián Chaver trae algo muy especial. Hola Julián, buenas noches, contanos. ¿Cómo están, compañeros? Qué lindo lo que vamos a ver de San Martín, pero lo vamos a ver en un ratito, ¿no es? Ah, bueno. Ay, ¿en serio? Primero nos vamos a meter con algo que también nos pareció muy interesante. En todos los mundos, así se llama el espacio, tratamos de bucear, meternos en esos mundos que o porque nos quedan muy lejos o porque nos son inaccesibles. O lo que es más interesante, porque no queremos ver, no nos enteramos lo que pasa. Festejo del Día del Niño en San Felipe. Nos metimos adentro de la cárcel para ver este festejo y tratar de bucear en la mente, en el corazón de esos niños que tienen que ir hasta la cárcel para recibir el abrazo de un padre, que tiene que ser una de las cosas más difíciles que puede vivir una familia con un padre privado de la libertad, sea lo que sea que ese padre haya hecho. Festejo al niño en San Felipe en un ratito en todos los mundos. Gracias, Juli. Algo que habíamos quedado debiendo en la jornada de ayer y que con todo lo que pasó en el Senado Nacional prácticamente no pudimos contárselos. Exactamente, dimos prioridad a la urgencia, pero esos temas sin duda nos transportan emotivamente, muchas veces y reflexivamente, a esos otros mundos, para mostrarles todos los mundos. Más noticias de Mendoza, las resumimos. El lunes se definirán si otorgan o no la prisión domiciliaria a Leonardo Issa. Ese día la Cámara de Apelaciones definirá si el acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Norma Carletti espera el juicio en su casa. El abogado defensor Daniel Sosarditi dijo que el estado de salud del ex marido de la víctima está muy deteriorado. Dijo que padece un fuerte cuadro de anorexia y depresión. Primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. Se realizará el lunes 27 desde la legislatura hasta los tribunales provinciales. La realizarán familiares de víctimas de violencia institucional y de Estado. Natalio Oro, familiar de una víctima de violencia institucional, dijo que la mayoría de los casos están cajoneados en la justicia. Cerraron el Cristo Redentor por nevadas. El paso internacional Cristo Redentor se encuentra cerrado por la gran cantidad de nieve que está cayendo en la alta montaña. Las autoridades informaron que el tránsito se encuentra interrumpido para todo tipo de vehículos por las nevadas y los fuertes vientos. Está pronosticado que el frente frío durará hasta la madrugada del viernes. 20:07 minutos, momento de la información en vivo. Bueno, decíamos que hay boletas de gas que son impagables, mucha preocupación y la gente que ha salido a las calles. Había una propuesta justamente para llevar adelante este frazadazo en pleno centro mendocino. Hasta allí llegó Sofía Fernández para contarnos de qué se trata. Adelante, Sofía. Sí, esta convocatoria que estaba prevista para las 19 horas, donde muchos mendocinos se hicieron lugar para llegar hasta la Plaza Independencia y mostrar su enojo contra los aumentos del gas, sobre todo en las boletas que han llegado a los domicilios en los últimos días, donde las cifras son bastante altas y por supuesto que preocupa a los ciudadanos. En su caso, señora, ¿cuánto le llegó? A mí me llegó 1.500 pesos casi. Y 2.700 de una boleta que nunca me llegó y la anterior que pagué, que fue la última de 200. O sea que me parece una locura, de 200 pesos a 2.700, la verdad que es, no sé, no, es inexplicable.
¿No hay bolsillo que alcance para pagar este boleto? Y no. Yo había hecho un reclamo en Ergas, me gestionó, me hizo una inspección, pero no obstante eso, me pasó esto. Bueno, ¿y en su caso, señora? Y en mi caso, 3 boletas de 8.800 pesos, al cual tengo mi mamá que tiene movilidad reducida y mi hermano que le dan convulsiones. Los remedios son recaros y es imposible más la boleta a la luz que lo llegara alrededor de 3.000 pesos. Y cuando casi todo mi barrio está enganchado y somos muy pocos lo que pagamos. Y no puede ser las boletas que no han llegado en menos de 2 meses. Los de Cogas dicen otra cosa, ¿eh? Encima 3 boletas pegaditas de 8.800 pesos. Dice que todo... Acá tenemos otro caso. Mira, yo haciendo una economía terrible estoy pagando 2.000 pesos de gas, pero lo que más me indigna es que una boleta... Si de un consumidor de Buenos Aires, la misma categoría, doméstico, R1, paga el gas mucho más barato que nosotros y nosotros somos productores de gas. Entonces eso me vuelve loco. Están pagando el gas ellos, el metro cúbico en total en promedio 4 pesos con 90. Nosotros 6 pesos con 94 lo producimos y encima tenemos una provincia muchísimo más fría que Buenos Aires. Entonces es una toma de pelo esto. Esto es un robo, es un saqueo a la provincia de Mendoza. Y el gobernador no hace nada. Lo único que nos están defendiendo es Ramón, es Mario, todos los demás se callan. Gracias. Bueno, y está con nosotros también Mario Vadillo, que fueron un poco los que organizaron esta convocatoria. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, agradecemos mucho a la ciudadanía que ha participado. También sabemos de muchos que no han podido venir porque es un horario de trabajo. No obstante, nos han seguido por las redes sociales, nos han apoyado. Y creo que en realidad lo que se está apoyando es a la provincia de Mendoza. Mendoza tiene graves problemas con el tema del gas. Lo hemos tenido por años. Mendoza está mal categorizada con respecto a su clima. Eso nos lleva a que siempre tenemos el mismo problema todos los años, con facturas que se han vuelto impagables. Ahora lo que se ha sumado a que Cogas ha hecho fraude, no ha hecho facturas estimadas, facturas que no responden a mediciones reales, y eso sin lugar a duda a muchas de las familias le ha llegado estas facturas que no entienden. Muchas del barrio tienen diferentes, mismas casas tienen diferentes mediciones, porque algunas han sido artificiales, hechas desde escritorios. Creemos que Cogas se le debe quitar la concesión. Cogas se ha robado más de 500 millones de pesos en inversiones obligatorias que no hizo, ha hecho facturas estimadas truchas, y por sobre todo, ha tenido un maltrato para todos los usuarios de Mendoza. Evidentemente, en este momento, Ecogas lo que merece es que se quede en Córdoba, donde está ahora alojado, la empresa Ecogas ahora es de Córdoba, y que sea una empresa mendocina la que dé el servicio a nuestros usuarios. En cuanto a la convocatoria, ¿ustedes están satisfechos con todas las personas que vinieron o para ustedes creen que, porque en su discurso recién decían tenemos que sumar a más personas? No, que yo creo que en esto hay una problemática que la gente ha naturalizado que no tiene que protestar. Se le ha dicho que no, que la protesta es partidaria. Yo creo que las protestas no son partidarias, las protestas son ciudadanas. La gente que usted ve acá viene con su factura, viene con su frazada porque tiene un problema real. Nosotros en eso creemos que cada día más hay que seguir haciendo protestas ciudadanas. Ramón, bueno, ¿cuántos son los reclamos que han llegado hasta la Plaza Independencia? No sabemos, son muchas personas. No tenemos una manera de sacar un número, pero la verdad que es mucho más de lo que nosotros esperábamos, porque lo que lamentamos es que la cantidad de gente que ha venido por el agobio que se está sintiendo en los hogares de la familia. Y esa es nuestra función, pelear para poder mejorar esa situación. ¿Qué tiene que hacer la gente que le llegan estas boletas de gas? Bueno, hay dos puestos fijos que Protector ha puesto, lo pueden ver acá en la Plaza Independencia y en la puerta de Cogas. En la puerta de Cogas hay que ir y hacer el reclamo por la facturación estimada. Cuando vea que no lo puede pagar, junte la documentación, haga el reclamo, pero no deje de reclamar. Porque si no sería como quejarse y estos señores van a seguir abusando. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, estamos viendo boletas que la verdad que tienen cifras bastante altas. Como acá este señor, bueno, cuéntenos, ¿cuánto le llegó a usted de gas? De gas tengo 2.280 y de luz tengo 3.530.
y se hace re difícil pagarlo con el sueldo que tiene mi vieja, más que, bueno, yo ahora estoy sin trabajo, también tuve que dejar la facultad porque no puedo pagarla. Y bueno, es un bajón porque a todos les está llegando más o menos lo mismo y a algunos mucho más. Y no se puede creer cómo están robando con las tarifas. Con las tarifas, imagínense con el resto. Bueno, como ustedes están escuchando, hay muchas personas que están enojadas por las facturas de gas que les ha llegado a sus domicilios con cifras bastante altas con respecto a lo que abonaban anteriormente. Ya está finalizando esta convocatoria, pero hemos podido ver que si bien la convocatoria estaba con las frazadas, muchos han venido directamente con sus boletas y no tanto con frazadas. Y bueno, ya estábamos escuchando a las personas que están enojadas. Y se vayan, porque el pueblo está, ya no da más el pueblo, ya no da más el pueblo. O si no, que nos aumenten a 50 mil pesos los sueldos, entonces vamos a pagar tranquilo. Pero esto es una barbaridad lo que están haciendo con el pueblo. Es un robo al pueblo. Que ajusten ellos también. Que ajusten también ellos, los del gobierno. Que dejen de robar. ¿Dónde están los legisladores? Pero yo convoco al pueblo, al pueblo, así, a Ramón, sí, felicitaciones. No importa que sea quien, porque no es esto partidario, como dijo el señor. ¿Dónde está la plata que recibieron del Fondo Monetario? ¿A dónde lo han invertido? Bueno, ahí estamos escuchando entonces algunas voces de los mendocinos que se han citado en la Plaza Independencia a reclamar contra las boletas de gas que les ha llegado a sus domicilios. Muy bien, Sofía, más que elocuentes, ¿no? Cada quien tiene probablemente en su familia su propia realidad y sin duda en términos generales el tema de las tarifas, del costo que tiene hoy calefaccionarse en el invierno, golpea por todos lados. Es un dolor, un flagelo que realmente uno lo percibe por todos lados. Máxime en nuestro grupo de medios, ¿verdad? En Grupo América. Las denuncias, las quejas son permanentes en las vías de comunicación, ya sea en radio, en televisión, a través del diario online. Los planteos de situaciones particulares inalcanzables son realmente numerosos. Una situación que no nos escapa, pero bueno, verlas testimoniadas aquí habla de un malestar muy generalizado. Además, Pablo, cuando nos ponemos a mirar en lo que vos decías, la intimidad de cada familia, de cada uno, no solo la persona tiene que velar por poder cumplir con estas obligaciones, que puede ser pagar los servicios, como puede ser el gas, la luz, con facturas abultadísimas. Estamos hablando